¿Aló? Soy Nicolás. ¿Con quién desea hablar? ¡Doña Nelly! ¡Qué gusto escucharla! Bueno, sí, estoy viviendo aquí hace un tiempo. Pensé que lo sabía. No se moleste, señora Nelly. Pero déjeme decirle que la señora Charo me ha tratado muy bien. Grace y yo estamos más unidos que nunca. Su embarazo va de maravilla. Yo le garantizo que ese niño va a ser feliz porque va a crecer junto a su padre y a su madre, a pesar de que no nos hemos casado. Pero no se preocupe porque yo siempre voy a estar ahí cuidándolos. ¿Aló, doña Nelly? ¿Aló? ¿Aló? Ya va a llamar, ya va a llamar. Abuelito, ¿qué pasa? Que mi palomita todavía no me llama. ¿Pero por qué no la llamas tú? No. Me dijo que no lo hiciera. Cada vez que llamo y contesta la Vanessa, terminamos peleando. Mejor le espero. Ya va a llamar, no te preocupes. Sí. Dime, Nico. Creo que maté a tu abuelita. ¿Cómo que mataste a mi abuelita? Perdóname, Grace, no fue mi intención. Yo creo que lo mejor va a ser que llames a tu familia y le digas todo de una vez. Y sé que me van a querer linchar, pero estoy dispuesto a asumir mi castigo. Nicolás, no entiendo. ¿Has tomado? No he tomado nada. Simplemente tu abuelita llamó y yo no sabía nada. Entonces... ¿Le contaste? Sí. Nicolás. Bueno, es que no sabía, Grey, lo siento. ¿Qué te dijo? Nada. Se quedó callada. Yo creo que le ha dado un síncope o un paro cardíaco de la emoción o de la impresión, mejor dicho. ¿Y ahora qué hacemos? Yo me voy a encargar, ¿sí? ¡Familia! ¡No, Nicolás! No podemos darles una noticia así. Bueno, yo maté a tu abuelita, yo asumo la responsabilidad. Ay, no, de repente no está muerta. Mi abuelita es fuerte. A lo mejor solamente se desmayó o se le bajó la presión. O le dio un infarto, un derrame. ¡Nicolás! Si a mi abuelita le pasa algo, mi abuelo y mi tía Teresa se mueren. Por ahí tengo el número de mi tía Vanessa. No podemos dar una noticia así si no estamos seguros de que algo malo le ha pasado. No sé, tú conoces a tu familia mejor que yo. La culpa es mía, yo no te dije nada. Yo sé que mi abuelita está bien. Sí, Dios te escuche, Grace. Vamos a buscar un número. Yo lo apunté por aquí, en un papelito. ¿Y si se lo pides a tu tía Tere o a tu abuelito? No, pueden sospechar, no viene nadie, ¿no? No, Grace. Mira, yo creo que lo mejor es decir la verdad. ¡Ay, aquí está! Ojalá no le haya pasado nada malo a mi abuelita. Llamemos de una vez, por favor. Sí. Ay, contesta, tía Vanessa, contesta. Hay dos opciones. O están en el hospital o están buscando dónde velarla. ¡Nicolás! Ay, no contesta. ¿Has marcado bien? Déjame probar a mí. Si te contesta, inmediatamente me la pasas. Sí. Está timbrando. Sigue timbrando. Nada. Ay, a lo mejor salieron a comprar. Ah, Grace. Seguro están en el mercado o a pasear, ¿no? Grace, ¿pero cómo se va a ir a pasear? Se acaba de enterar de que su nieta está embarazada. Yo creo que tienes que ser fuerte y asumir la triste realidad. Lo siento, maté a tu abuela de casualidad. ¿Y ahora cómo se lo decimos a mi familia? ¡Ah, qué día! Primero mi papá me encuentra repartiendo eso y ahora que yo mato a tu abuelita. Voy a ver cómo está mi abuelito, ¿ya? ¿La maté? La maté, lo siento, señora Nelly. Yo no sabía que usted no sabía nada. La maté. Hola, Nicolás. Hola, tío Raúl. ¿Cómo van las cosas? ¿Alguna novedad? Espero que no. Espera, sí. ¡Ah! Mira, traje las fotos. ¿Eh? Mira.
¿Qué te parece? Voy a elegir las mejores para ponerlas en un cuadrito, así puedan lucirse. No hay nada que hacer, que han quedado espectaculares, ¿no? Mira. Sí, sí, sí. Pero se nota el montaje. ¿Montaje? ¿Qué montaje? Sí. ¡Montaje! Por favor, si estas fotos han sido tomadas en la mismísima Alaska. Mira. Si robar conmigo no tienes que fingir. ¿Fingiendo? Yo no estoy fingiendo, Nicolás. Yo fui a Alaska y a buscarte. Y estas son las pruebas. Mira, este es mi amigo Nanuk con su traje inuit, ¿no es cierto? Y mira, acá estoy yo con el oso polar y ahí está mi amigo también. Tío, sí, no, sí, sí veo que ahí están las pruebas. Las pruebas de tu mentira. Pero sí. ¿Qué es lo que no parece real, Nicolás? Dame. ¿Esa lanza? Uh-huh. Esa lanza es shipiba, no es inuit. Bueno. ¿Eso es un oso? Eso es un peluche, tío. ¿Qué es esto? ¿Quieres un consejo? Sí, claro. Por favor, no trates de poner estas fotos en un marco. Y no andes diciendo que esto es Alaska cuando no estuviste ahí. Temprano se van a enterar de tu mentira, tío. ¿Mentira? ¿Qué mentira? Que nunca saliste de Miami.